prestaste atención a Wildcats, que era una obra tuya, y prestaste mucha atención a DC, que realmente veo que está muy metido con DC, pero dejaste todo de lado a Wildcats. ¿Y cuál va a ser el futuro realmente de Wildcats en la línea DC? ¿Ya desapareció? Yeah, there's a couple things that happened. I started that Wildcat series with Grant Morrison. Dice que pasaron varias cosas. Una fue esa serie que empezó de los Wildcats junto a Grant Morrison. Because originally, All-Star Batman and Robin was supposed to be 6 issues. Porque originalmente se suponía que All-Star Batman y Robin iban a ser nada más que 6 números. So the plan was All-Star Batman and Robin 6 issues, and then I would go and finish Wildcats. Él suponía que esa serie se terminaba en el número 6 y que después se podía dedicar a trabajar en Wildcats con Morrison. But the end of issue 6 of All-Star Batman and Robin, I think he just left the Batcave. You know, the story was moving at a much slower pace than was originally planned for. Pero resulta que para el número 6 recién Batman estaba saliendo de la Baticueva, o sea, la historia avanzaba a un ritmo mucho más lento del que se había planificado. And then, so the decision was made to, he had to make a tough decision, where do you go with? And part of why All-Star Batman and Robin was put out before we knew exactly how many issues were going to be to tell the story, that we needed to tell the story, was that we wanted to time it with the release of Batman Begins, the movie, so. Así que ahí tuvo que tomar una decisión difícil, pero bueno, la verdad es que ellos no sabían cuántos números iba a tardar, cuántos capítulos iba a tener la saga de All-Star Batman y Robin, pero igual decidieron arrancarla porque tenía que coincidir el inicio de esta serie con el estreno de la película Batman Begins. So I feel very bad, so I'm going to come to your house later and I'm just going to draw the rest of the story for you. Sí, me hiciste sentir muy mal, así que bueno, después de ir a tu casa te voy a decided yet? Dice que todavía no decidieron si los Wildcats se van a integrar a la línea de los superhéroes de DC. What? He wants them apart. Oh, from them apart. Okay. All right. There's a lot of talk online, like should they be part of the DC universe or not? This is something that obviously we're exploring and discussing. You know, me, Dan. Dice que en internet se está discutiendo mucho entre los fans. A ver si los Wildcats y los personajes de Wildcats tienen o no que integrarse a la línea del universo DC, que todavía lo están evaluando, se están considerando, están escuchando todas las opiniones. Okay, I got it. I got 2 votes apart. Okay. Dice que voy a buscar 2 ejemplares aparte de la que son continuidad aparte. Mr. Lee, first of all, I want to say thank you to be here with us. Thank you. Gracias. Primero, gracias. Quería dar las gracias de estar acá con nosotros. I could understand you for a second. I was like, my Spanish is so good now. ¿Qué hechos fueron los que los movieron a usted a crear Gambit? He wants to know about the creation of Gambit. What? How I created Gambit? Well, I co-created with Chris Claremont. Dice que fue co-creado junto a Chris Claremont. What do you like? I said, I like trench coats. Dice que Claremont le preguntó, ¿qué te gusta? Y me gustan las sobre todo largas. Bueno. And it worked for Punisher, so. No, he had a name, he had the name Gambit already, you know, which is, I think, a move in chess. Dice que a Claremont se le había ocurrido el nombre Gambit, eso ya lo tenía apuntado. But I thought it would be a very boring superpower. Que claro, el gambito es un movimiento en el ajedrez, pero dice, no, pero como poder es medio aburrido. So I studied chemistry in high school and college. Dice que en la secundaria le estudiaba química. So there are valence states of molecules where electrons go up and down, and as you agitate or add energy, it breaks the valence bonds between these chemical
Dice que hay unos movimientos variables en las moléculas de los elementos que cuando los agitas o los cambia cierta cosa de la composición molecular. If you don't understand, it's okay, because Chris Claremont did not understand either. But I said basically he has the ability to excite the molecular bonds between molecules. Dice que básicamente el poder es que tiene el poder de cambiar el balance entre las moléculas. By changing their valence states. Al cambiar las valencias. Yes. Las valencias de los. And then the idea of throwing a playing card just made it kind of cool. And so that was my contribution. And then he wanted to make him Cajun, and so he could say some French things. Dice que la contribución de él, el aporte de él fue que lo hiciera tirando cartas de póker, que mucho más cool, más copado, y que la otra. Pero quiero decir. Claro. Y que el otro que aportó Claremont es que Gambit fuera un cajún, por eso habla medio en francés. Los cajún son los. Son de... Gracias a Gambit. Oh yeah, okay. And then he's pink because that was the only other color that no one else had on the team. So yeah. Dice que le hicieron el traje rosa porque es el color que quedaba vacante porque nadie le ponía el traje rosa. That's strange but true. Dice que es raro, pero es verdad. Bueno, más preguntas, chicos. Yes. Vámonos. Wait a second, I have to record. For Mario. No, we... Está grabando. ¿Puedo hacer dos preguntas? No. Una, una, una. Los chicos estos que mencionaste, que trabajaron con vos, ¿alguno es reconocido ahora por nosotros? Digamos, ¿alguno es un artista famoso? Most of them are all working. I would say that when we left, very few of the existing artists wanted to come and work for Image because they feared getting blacklisted. Sí, dice que casi todos son profesionales que siguen trabajando. Que al principio, cuando ellos crearon Image, eran pocos los autores consagrados que se querían ir a Image con ellos porque les parecía, tenían miedo de que los pusieran en una especie de lista negra en las grandes editoriales. So we hired a lot of new guys like Brett Booth. Así que se jugaron a contratar chicos jóvenes como Brett Booth, J. Scott Campbell. It's very cute. When Jeff came to the studio, he drove from Colorado. His grandparents drove him. He was 19 years old and had all his stuff in the car. Got to meet his grandparents. Dice que cuando llegó Jeff Smith Jeff Campbell al estudio, era un chico de 19 años que venía de Colorado, que vivía con los abuelos. Y vinieron los abuelos con él, con todos los barcos, todo de Colorado. It was like he was, you know, had his favorite pillow. Venía con su almohada favorita. It was like he was going to summer camp. Como si fuera el campamento de verano. Yeah. And Travis Charest was. Yep. He had started working at DC, but he was Canadian, and so. We brought him down to the studio and. Travis Charest lo trajeron al estudio desde Canadá, pues canadiense. You know, I'd like to take some credit for unleashing him. He's an amazing artist. Es un increíble dibujante. Alex Garner, who's an inker. Sandra Hope, is an inker. Rich Friend, who's an inker. Sí, ahí están nombrando varios inkers: Sandra Hope, Alex Garner, Rich Friend. There's Ryan Benjamin, who draws Batman Beyond. Many, many, many artists. Carlos De Anda, who did the concept art for Arkham Asylum, the video game. Que hizo todo el arte conceptual para el video game de Arkham Asylum. Hola, Rashid. Una pregunta que siempre me gusta hacer a los artistas conocidos es, hoy por hoy, ¿seguís leyendo cómics? ¿Te gusta leer? I read
digital comics, I'm reading Generation Lost. Dice que sí, que lee cómics, que está leyendo el iPad. I travel a lot, so it's a... Dice que lee en el iPad los cómics, que está leyendo Generation Lost, debe ser que lee Story. Yes, just as the Generation Lost is good. What else am I reading? Brightest Day, obviously, you know, but these X-Men, I actually have not read the X-Men for many years. Like, no, dice que hace muchos años que no lee X-Men. Not because I don't know if it's good or bad, it's just like after you work on the characters, especially if you create characters, you don't want to be holding on to your past and going like, what the fuck are they doing, you know, like, I'd rather be happy. I would never curse in America, just so you know, but I know that it doesn't mean anything here. Dice que no, que en general cuando trabajas con unos personajes, sobre todo con personajes que te gustan, después tratás de no leerlos más, no te quedas aferrado al pasado porque terminás puteando a los que vienen después, porque no te convencen lo que hacen. Y él prefiere tener un buen recuerdo, va para otro lado. So, you know, and I always want to be looking forward and be, you know, I'm always happy with everything I've done or whatever. A certain amount of pride in the work, but you don't want to get so caught up in it that you're always looking back and taking people to task for what they did with what you created or what you worked on, because you're doing the same thing to other people. When you jump onto Batman Hush, are you looking and you're changing things about Batman continuity and Batman stories that preceded you? So, you know, it's just healthier, I think, to look forward. Dice que a él le gusta mirar más para adelante que mirar para atrás, que no trata de no quedar muy pegado y no estar todo el tiempo evaluando, pasándole factura al que vino después por las cosas que él hubiese hecho distinto o que no le convencen, porque también habrá algunos que le pasen factura a él por las cosas que él hizo cuando tomó Batman, ¿no? Con Hush, que cambiaron elementos, agregaron, sacaron cosas de la continuidad, y bueno, y que así no da, que es mucho mejor, en vez de estar discutiendo lo que hizo el otro, mirar para adelante. But there was a good Marvel series called Next Wave that Warren Ellis wrote and Stuart Immonen. Sí, que ahora hay una serie llamada Next que le gustó mucho, una serie llamada Next Wave que escribió Warren Ellis con Stuart Immonen. Es una de Marvel. Sí. Yeah. It was pretty good for a Marvel comic. Yeah. Hola, Jim. Sí. Te hago una pregunta. Creo que por ahí, si me equivoco, corríjame, pero en el 91 fue X-Men. 94 Wildcats. No, 92 Wildcats. 92, o sea, un año Wildcats. I did Wildcats, yes. Y 96 fue Fantastic Four, los cuatro Fantásticos. ¿Te aburrís? ¿Necesitas como arrancar de nuevo? O sea, empezar de cero, ¿te aburre? No. No, you know, I think part of why I jump from character to character is precisely because it's fun drawing different characters. En general, el motivo por el cual pasa de un personaje a otro es porque es divertido dibujar siempre distintos personajes. Because I think if you do it well, the characters kind of come to life in your head. Si lo haces bien, los personajes cobran vida en tu cabeza. You get real crazy. And they're acting for you inside your head. Actúan para vos dentro de tu cabeza. And you get to sort of understand their personalities. Y llega un punto en que logras entender las personalidades. And it's nice to not just change what characters you're working with, but also the writers that you work with. Y además que no solo está bueno cambiar dibujando distintos personajes, sino también por trabajar con distintos guionistas. Because as you learn about these characters, you also see how they, through their art, through their creative abilities as storytellers, as writers. Una vez que ya estás muy canchero con los personajes, necesitas el desafío de otro guionista que te pida distintas cosas a vos como narrador, que te pida otras habilidades. Make these characters come alive through the storylines and through their actions. Lo importante es que los personajes, bueno, vayan cobrando vida a partir de lo que vos dibujás y de las acciones y de lo que va pasando en las historias. And the best ones, they really make it, I mean, they make it look like magic, they make it look so easy. A veces parece muy fácil, parece como si fuera mágico.